Arbolito de galleta de Navidad. Ingredientes: 200 gramos de mantequilla sin sal o margarina, 150 gramos de azúcar rubia o blanca, un huevo de corral a temperatura ambiente, una cucharadita de esencia de vainilla y dos tazas de harina sin preparar. Para hacer el baño de decoración, azúcar finita con leche, perlitas de colores dorados y plateados para decorar. Para hacer la goma, clara de huevo, azúcar finita y cremor tártaro para poder pegar todo el arbolito. Para maridar vamos a preparar un chocolate caliente. Un tarro de leche condensada, un tarro de leche evaporada, 200 gramos de chocolate bitter, una rama de canela, dos clavitos de olor y si desean al final un poquito más de azúcar o glucofácil. Arbolito de galleta de Navidad. Ingredientes: 200 gramos de mantequilla sin sal o margarina, 150 gramos de azúcar rubia o blanca, un huevo de corral a temperatura ambiente, una cucharadita de esencia de vainilla y dos tazas de harina sin preparar. Para hacer el baño de decoración, azúcar finita con leche, perlitas de colores dorados y plateados para decorar. Para hacer la goma, clara de huevo, azúcar finita y cremor tártaro para poder pegar todo el arbolito. Para maridar vamos a preparar un chocolate caliente. Un tarro de leche condensada, un tarro de leche evaporada, 200 gramos de chocolate bitter, una rama de canela, dos clavitos de olor y si desean al final un poquito más de azúcar o glucofácil. Para hacer nuestros arbolitos de galleta lo más importante es reposar bien la masa más de 2 horas porque la forma de la galleta del arbolito tiene que ser muy importante, que esté bien definida y que no se expanda en el horno si es que no está reposada la masa. El baño de acá lo vamos a hacer con azúcar finita y con leche para que sea agradable también al sabor y cuando ustedes lo armen y se coman la galleta después de tenerla en el centro de mesa en Navidad, sea una deliciosa galleta. Bueno, vamos a hacer nuestras galletas, que tengo ya la masa lista, todo, pero mientras voy a poner mi chocolate caliente porque cuando vamos a maridar estas galletas, voy a hacerlo con mucho chocolate caliente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues acá tengo la olla donde voy a poner un tarro entero de leche evaporada.
200 gramos de chocolate bitter, una rama de canela, dos clavitos de olor y si desean al final un poquito más de azúcar o glucofácil.